Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser es el lema de los colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Hoy Inventario 20.1 visita el CCH Sur, que junto con los otros cuatro planteles se creó hace casi 5 décadas como una alternativa innovadora de enseñanza que busca formar estudiantes y universitarios con una disciplina científico-humanista. Ubicada en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, esta institución universitaria cuenta con 11 hectáreas y 44 edificios. Atiende a una población de 13.000 estudiantes y ofrece además la opción de pase reglamentado a nuestra universidad. Desde aquí comenzamos con una probadita de lo que veremos el día de hoy en Inventario 20.1. Hace unos días, el doctor Enrique Graue fue invitado a participar en el Congreso de Información y Desarrollo que organiza el Tecnológico de Monterrey. Además de hablar de los retos a los que se enfrenta la educación superior, tuvo la oportunidad de conocer algunos proyectos científicos, tecnológicos y sociales de esta institución. Las cámaras de Inventario 20.1 viajaron al norte de nuestro país y Viridiana nos tiene un recuento de lo que pasó por allá. Con el propósito de abrir camino en el mercado laboral, esta institución celebra desde hace 49 años el Congreso de Investigación y Desarrollo, cuyo objetivo es mostrar algunos de los proyectos científicos y sociales que realizan sus estudiantes. En este encuentro de ideas, donde se fomenta el trabajo entre las distintas universidades del país, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ofreció una conferencia magistral sobre el futuro de la educación superior en México. Las universidades somos las generadoras de talento, y nos da mucho gusto que ese talento contribuya al desarrollo del país. Nosotros como TEC de Monterrey creemos en el concepto de la triple hélice. Creemos en esta participación del gobierno, de la iniciativa privada y de las universidades. Si queremos tener una transformación general del país, innovar y potencializar, tendremos que hacer una serie de acciones. Entre ellos, bueno, por supuesto, crear más científicos, tener más investigadores, invertir más en el sistema, cuidar que la inversión que se hace repercuta en la creación del conocimiento puro. Además de estar presente en la ceremonia del premio Rómulo Garza, el doctor Enrique Graue asistió a la presentación de una serie de trabajos enfocados al desarrollo de la sociedad y sus comunidades en diversos ámbitos. Un nuevo fármaco para el tratamiento del edema macular, algunos productos derivados del aguacate que podrían combatir enfermedades como embolias o infartos, proyectos de índole social con un enfoque sostenible y un lugar de trabajo digno para las parteras de Chiapas fueron algunos de los proyectos que se presentaron. Trueque es reconocer que el otro sabe igual o más que yo y que estos intercambios entre comunidades, por distintas o contrastantes que sean, siempre son intercambios que generan valor. La semilla del aguacate tiene unas grasas muy, muy especializadas que se llaman acetogeninas. Le llamamos Avosafe y Avocardio, que son moléculas de alto valor del aguacate, que logramos descubrir en nuestros laboratorios de acá del Tecnológico de Monterrey. SWIT quiere decir creación de riqueza sustentable mediante la innovación y la tecnología. Es transformar los residuos en algo que no sea dañino para la naturaleza, sino en crear negocios, ¿no? Por eso formamos emprendedores de base sustentable, ¿no? El Congreso de Investigación y Desarrollo que organiza el TEC de Monterrey es un punto de encuentro entre estudiantes, investigadores y especialistas para apoyar el talento científico que se desarrolla en nuestro país. Son diferentes proyectos los que aquí se presentan y todos están encaminados hacia la innovación tecnológica y social. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Este año se cumplen 25 años del movimiento zapatista y con este motivo la Filmoteca de la UNAM estrena la versión completamente restaurada y narrada en español del documental Un lugar llamado Chiapas. Hace 25 años, el movimiento zapatista emergió por primera vez en México. La canadiense Nettie Wilde, interesada en registrar estos sucesos, realizó un documental que nombró Un lugar llamado Chiapas. El 1 de enero de 1994, hay un levantamiento indígena armado y un tratado de libre comercio en México.
Y pensé, wow, esto es realmente importante. Este documental es producto del trabajo fílmico que realizó junto a su equipo durante un año de estancia en las montañas de Chiapas, entre 1996 y 1997. Durante 96 minutos, Neti relata sucesos como el levantamiento zapatista, liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los refugiados choles, las pláticas de paz moderadas por personajes de la Iglesia, la figura del subcomandante Marcos y la coexistencia de las autonomías indígenas. I can't talk for the Zapatistas, nor can I give the kind of analysis that you. No puedo hablar por los zapatistas, ni puedo dar el tipo de análisis que tú como mexicana tendrías viviendo esto. Pero creo que lo más importante es que los zapatistas recuerden que siguen ahí. Pero desafortunadamente, cuando echamos un vistazo a lo que sucedió esa semana en Chiapas, cuando también hay un activista que trabaja para que las comunidades indígenas tengan control sobre sus investigaciones, son asesinados. Y parece que hay pruebas convincentes de que es por paramilitares. Por lo tanto, me han dicho que a pesar de que 25 años pasaron tan rápido, estas dinámicas siguen vigentes. Y los zapatistas y el pueblo mexicano todavía tienen que lidiar con este horrible precio a pagar. La cineasta canadiense considera importante que las nuevas generaciones mexicanas se enteren de estas historias para poder comprender el contexto que se vive actualmente en México. Este material donado por Neti Wild y Canada Wild Productions será resguardado por la Filmoteca de la UNAM y se proyectará en las salas de cine del Centro Cultural Universitario como una manera de mantener activa la memoria histórica a través de la cinematografía. Para TV UNAM, Yadira Miranda. La ciudad de los dioses, también conocida como Teotihuacán, se convirtió también en la ciudad de los murales. Expertos de la UNAM trabajan en una técnica que permite identificar en qué momento histórico fueron creados. Vamos con los detalles. Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes en la época prehispánica. Sus murales han sido referentes para entender su historia y evolución. Investigadores de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajan en la datación arqueomagnética, una técnica con la que han podido determinar la cronología de diferentes pinturas. Lo que se aprovechó en este estudio es las propiedades de los pigmentos que están elaborados con minerales, y usamos los minerales, principalmente los óxidos de hierro y de titanio, que tienen la capacidad de tener un registro magnético, el cual se preserva durante un tiempo muy largo y nos permite tener una estimación de la edad en la que fueron pintados los murales. Con esta novedosa técnica se sabe en qué momento se comenzó a elaborar la pintura mural, además de los métodos, minerales y colores que utilizaban. En el laboratorio usamos método para separar la capita de pintura. La colocamos ya en un portamuestras especial para poderle medir la magnetización, la dirección de la intensidad de la magnetización remanente, que es el registro que usamos para hacer el fechamiento. Confirmaron que algunos murales fueron pintados entre los años 312 y 409 después de Cristo y descubrieron que gracias a la mezcla de los minerales de las rocas se obtenían diferentes colores y tonalidades, como el blanco y el rojo, predominantes en los murales teotihuacanos. Tenemos, por ejemplo, los carbonatos de calcio, que son relativamente sencillos para moler y mezclar, diluir en agua. Y tenemos una gama de tonos blancos y cremas. En Teotihuacán usaban la técnica de pintar en fresco, que es que el material, el estuco, está todavía húmedo. Entonces la pintura logra penetrar en el material, o sea, no solo la parte superficial. Con esta investigación implementada por especialistas del Instituto de Geofísica y el Servicio Arqueomagnético Nacional en Morelia de la UNAM e investigadores del INAH, se obtienen datos que permiten la preservación de estos murales sin dañarlos. La técnica podrá ser aplicada en otros sitios arqueológicos del país. Para TV UNAM, Paulina Gómez.
A principios del siglo XX en México hubo una mujer que destacó entre un grupo de intelectuales y poetas. Hoy en Entre Palabras seguimos la pista de Antonieta Rivas Mercado a través de objetos, fotografías y cartas que la revelan como una verdadera impulsora de la literatura mexicana, además de haber sido actriz, directora de teatro, escritora y traductora. Hoy, a 90 años de haber formado el grupo Contemporáneos con mis colegas y amigos, mi historia resurge en el México del siglo XXI. Aunque mi vida fue corta, disfruté de largas charlas, de la creación de proyectos y de mi faceta como escritora al lado de personalidades como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Carlos Mérida y Manuel Rodríguez Lozano. Fue Antonieta quien nos reunió y dio forma activa a nuestro vago apetito. La conocí en Roma. Una figura interesante, de figura atractiva, joven, inteligente y culta, abierta y franca de carácter. Querido Alfonso, ni inquietud ni angustia, solo la pena de una vida destrozada en lo íntimo, pena que es la tónica de mi existencia. Apoyé la carrera presidencial de José Vasconcelos. Organicé el patronato para la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional y mi pasión por el teatro me llevó a montar la obra Los de Abajo, de Mariano Azuela, en Nueva York. Escribí cuento, ensayo, prosa y novela. Taidea Costa Gamas, investigadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, reúne en dos tomos titulados Antonieta Rivas Mercado Obras, las cartas inéditas de la mecenas, así como entrevistas con los descendientes de quienes estuvieron vinculados a este personaje. También incluye una compilación de su obra escrita, los diarios y epistolarios que rescatan a una de las mujeres más destacadas del siglo XX en México. Enraizar al fin en el desierto en el que he convertido mi vida. Obstáculos externos no queda uno, pero ahora es cuestión de atacarse a los graves, a los internos. Y esta lucha solitaria en la que pretendo apoderarme de mí misma y plasmar con mi sensibilidad e inteligencia el mundo que capté, se inicia. Este 4 de febrero se conmemoró una vez más el Día Mundial contra el Cáncer. Con este propósito, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos ofrece información importante en la siguiente cápsula. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más aquí a Inventario 20.1. No te vayas. En México, es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Cada 90 minutos muere una mujer, es decir, 15 mujeres al día. Mientras en los países desarrollados la tasa de mortalidad ha disminuido, en nuestro país ha ido en aumento. 16 de cada 100.000 mujeres mayores de 20 años mueren por esta enfermedad. El grupo de edad más vulnerable son mujeres de entre 40 y 59 años de edad. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM participa en un proyecto que busca descifrar, a través del análisis del genoma de pacientes jóvenes con cáncer de mama, por qué en México ha crecido la incidencia de esta enfermedad en mujeres menores de 44 años. Con un nuevo método de enseñanza y como una alternativa ante la alta demanda de la época, en 1971 surge el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Actualmente su población rebasa los 59.000 alumnos inscritos en sus 5 planteles. Con 5 planteles ubicados en la periferia de la ciudad, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM cuenta con un moderno plan de estudios. Los alumnos obtienen conocimientos científicos y aprenden valores cívicos, éticos y humanos,
que se complementan con una formación académica que ofrece opciones técnicas como iniciación a la robótica, desarrollo de software, laboratorio químico e instalaciones eléctricas en casas y edificios. En cada colegio se pueden practicar deportes como fútbol, básquetbol, karate y expresiones artísticas como baile o teatro. Desde su creación, el CCH es sinónimo de crecimiento. Quien sale de estas aulas se encuentra listo para continuar con sus estudios en los campos humanísticos, sociales, científicos y tecnológicos. Bajo el mandato del rector Pablo González Casanova, nació la idea de expandir la universidad, y esta iniciativa fue aprobada el 21 de enero de 1971 por el Consejo Universitario. Este mismo año se inauguraron los planteles de Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, iniciando una historia de éxito a la que se sumarían los SH Sur y Oriente. El Colegio de Ciencias y Humanidades surgió como una respuesta a la necesidad educativa y social de la época, debido a la alta demanda de educación de nivel medio superior de la Ciudad de México y la zona metropolitana, que en ese momento pasaba por un alto crecimiento demográfico. De sus aulas y pasillos han egresado reconocidos científicos, políticos, médicos, deportistas y abogados que contribuyen al desarrollo del país. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Para TV UNAM, Ángel Contreras. Varias generaciones de científicos y humanistas se han formado en el programa Extramuros de Prótesis Oculares, con el que especialistas de la UNAM cumplen una verdadera función social. Vamos a conocer más sobre este programa de salud social que cada vez llega a más beneficiarios en distintos estados de la República. La implantación de prótesis oculares consiste en la colocación de un globo ocular elaborado de un plástico especial que se coloca en la cavidad del ojo y funciona como elemento ortopédico para mejorar la apariencia del rostro e impedir que se deforme la estructura craneofacial. Esta especialidad se define como ciencia y arte. Sí, es la ciencia y arte de la práctica dental que se encarga de la rehabilitación tanto funcional como estética de los pacientes que no pueden ser rehabilitados por medios quirúrgicos y cuya finalidad principal es, aparte de devolver la función y la estética, devolverles la calidad de vida. Los alumnos se enfrentan a la realidad fuera de las aulas. Dos veces al año visitan comunidades de Hidalgo, Campeche, Oaxaca y Quintana Roo para poner en práctica sus conocimientos y satisfacer las necesidades de la población que requiere prótesis oculares. Campeche surgió con los programas de labio y paladar hendido con el doctor Rafael Ruiz, que tiene un programa de labio y paladar hendido y me invitó porque vio que había problemas en Campeche, por la zona, por la ruta maya, que había mucha promiscuidad entre etnias, entre poblaciones, y había muchos defectos congénitos. Ellos iban por labio y paladar, y nosotros empezamos a descubrir que había defectos congénitos, pero oculares, auriculares, y todo ese tipo de secuelas congénitas. Cada alumno tiene entre 10 y 12 pacientes. Los casos que atienden son útiles para hacer investigación importante en México y a nivel internacional. De 2011 a la fecha hemos realizado este trabajo para conocer cuáles son las causas de pérdida ocular, a qué edad las personas tienen más este problema y sobre todo para la prevención. O sea, sabemos que muchas veces nos dicen pónganse los lentes para realizar X o Y trabajo, pero siempre hay que afirmar este tipo de cuidados de seguridad en casa, porque muchos de los problemas que hemos encontrado es en niños. Debido a la creciente demanda del programa Extramuros de Prótesis Oculares, los especialistas universitarios capacitan a alumnos de otras universidades de la República Mexicana para replicar la técnica. Hacer medicina de alta calidad a bajo costo es el objetivo de todos los programas que encabeza el posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Reino Silencioso, un mundo debajo de las olas, es el nombre de la exposición con la que el Festival EarthX busca crear conciencia acerca del mundo subacuático.
El arqueólogo submarino, buzo y fotógrafo mexicano, Christian Bissell, nos lleva a conocer los ecosistemas marinos y a los seres que habitan las profundidades del mar a través de sus fotografías. Entonces, pues sobre todo mi enfoque y la intención de mi trabajo es justamente como presentar la belleza que existe abajo de las olas para tratar de generar empatía con la gente, que se enamoren del mar y así investigar qué está pasando y que eso eventualmente pues, nos lleve a todos a tratar de proteger justo lo que nos da vida, que es el mar. Hoy pues estamos ya en una era de extinción masiva generada por el ser humano. Todos los días se están extinguiendo pues, miles y miles de especies generados por nuestra conducta completamente irresponsable del ser humano hacia la naturaleza. Entonces, pero así como vamos, para el año 2025 puede haber 3 veces más toneladas de plástico que de peces en el océano. Pues es un problema de veras gravísimo y el problema del plástico no es el mayor problema del plástico, no es solamente el que está flotando, el que vemos mucho en las noticias de animales que se lo tragan y se mueren, que son imágenes impactantes, ¿no? Que a todos nos han movido de alguna manera. El mayor problema del plástico es el que ya se degradó y está en micropartículas flotando y distribuido en todas las capas del océano de todo el mundo. En 22 fotografías de gran formato en blanco y negro, desfilan animales como la mantarraya gigante, el gran tiburón blanco, tortugas y medusas, todos capturados espontáneamente dentro de sus hábitats naturales en México y la Polinesia Francesa. Si el mar se muere, nosotros nos morimos. Esa es una cuestión bien importante de la cual casi no se habla. Y no es como poesía o no es una cuestión esotérica de que todos estamos, ¿no?, interconectados. La realidad es que físicamente, biológicamente, los sistemas, el mar, son los que proveen vida al resto del planeta. ¿No? No podemos proteger aquello que no conocemos y no podemos proteger aquello que no queremos. Entonces, si investigamos más, eso nos va a llevar eventualmente a conocer estos graves problemas que estamos generando, elevar nuestra conciencia, cambiar la percepción, entender la realidad de lo que pasa y eso eventualmente nos va a motivar a un cambio. Para TV UNAM, Yadira Miranda. Sentir miedo ante una situación de riesgo puede ser normal, pero ¿qué sucede si el temor es injustificado? Pues a esto se le denomina fobias. Vamos con los detalles. Sentir miedo es en muchos casos un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando ese miedo se profundiza y se vuelve absurdo, los especialistas lo consideran una fobia. La característica de una fobia es un miedo irracional hacia un objeto, hacia un animal, hacia una circunstancia. Porque miedo podemos sentir a muchas cosas, ¿no? Y el miedo se siente hacia algo real, ¿no? Si en este momento empezara a temblar y suena la alerta sísmica, pues yo sentiría miedo. Pero es ante un miedo real, ¿no? Porque algo puede ocurrir. Sin embargo, la segunda palabra que decía que era clave era la parte irracional. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir esa misma reacción cuando veo una cucaracha, ¿no? Y entonces ahí no es un miedo real, ¿por qué? Porque pues, claro, fuera del asco y etcétera, no me va a pasar nada, ¿no? No me va a matar, no me va a comer, no nada. Según la encuesta epidemiológica de salud mental, en México entre el 7 y el 9% de la población padecen fobias. Y al contrario a lo que se podría pensar, estos miedos irracionales afectan de la misma manera a niños y adultos y la posibilidad de desarrollar una fobia es principalmente por 2 causas. Hay combinación desde el temperamento, porque hay gente que tiene un temperamento un poquito más ansioso y entonces ante un estímulo aversivo, ¿no? O sea, de repente me ladró el perro y de ahí ni siquiera me mordió, ni vi que mordiera a nadie, pero ladró y el hecho de imaginarme cómo sería la mordida ya me generó la, ¿no?, la fobia de repente. O de repente, no sé, vi que alguien por asociación, de repente, si vengo de una familia ansiosa, muchas veces todos los trastornos de ansiedad tienen un componente hereditario. El tratamiento para una fobia es la terapia de exposición y la psicoterapia específica, que en palabras sencillas consiste en enfrentarse al objeto de tu miedo. No es necesario tomar medicamentos, pero si no se presta atención a estos miedos, es probable que se desencadenen trastornos como de ansiedad, sueño o depresión, entre otros. Para TV UNAM, Chantal Triana. Terminamos con nuestras recomendaciones y yo los espero aquí la próxima semana con más de Inventario 20.1. Adiós.